Buenas noches, sean bienvenidos. Faltan 369 días. La pasada Semana Santa fueron muchas las cofradías que no llegaron a salir a la calle porque el tiempo lo impidió. Hubo una hermandad, sin embargo, que tiempo atrás, meses atrás, ya tenía claro de que no iba a esperar, de que no iba a esperar ni el margen de cortesía, ni que iba a esperar a conocer ningún parte meteorológico, porque ellos tenían claro de que este año no iban a procesionar. Está con nosotros Manolo Garrido, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Buenas noches. Manolo, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nos acompañan también Alejandro Fernández, del Pertiguero.es. Buenas noches. Muy buenas. Y Marco Antonio Gómez, de Cope Jerez. Buenas y cofrades noches. Muy buenas, Marco. Bueno, Manolo, lo primero, por aclarar un poquito, ¿por qué la Hermandad de la Sagrada Mortaja decide desde el año pasado ya que este año no iba a hacer estación de penitencia, no iba a salir a la calle? Hombre, más que nada por la prontitud. Hay que darse cuenta de que hemos ido a asociación, aunque asociaciones son todas las hermandades, pero asociación, cofradía, hermandad, hasta hace prácticamente un año, septiembre, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ni estamos preparados para ellos, debemos de salir con la pulcritud necesaria que hay que estar en la calle cuando haces tu estación de penitencia. Y después no solamente eso, sino que no nos acompaña todavía pues la cobertura que debe tener una hermandad en el momento que dice vamos a tirarnos adelante, ¿no? El proyecto, como ya hemos comentado en varios momentos, ha sido el apostar por el año 14, en función siempre de cómo estén las cosas con el tema iglesia, obispado, ¿no? Porque lo que nos gustaría es poder salir directamente en la carrera oficial, cosa que no sé si podrá ser o no. Porque eso ahí hay algún... ¿Se dicta algo en la normativa? Eso de que hay que... Hay algo que me llama la atención. No solo, vamos, más que como cofrade, como cristiano, ¿no? Pero que me llama siempre la atención porque nosotros estamos para obedecer y seguir el camino de Cristo a través de las piedras que nos vayamos encontrando, ¿no? Y digo que me llama la atención una cosa muy sencilla, ¿no? Al mismo tiempo que nos hacían a nosotros hermandad en Jerez, si mal no recuerdo, hacían hermandad a una asociación de Sanlúcar de Barrameda. Ese mismo año, esa hermandad sale en estación de penitencia directamente en carrera oficial. Entonces, al parecer aquí, según me comentó Joaquín en su día, ha habido un decreto por parte de don José, que aquí hay que estar los 5 años estos. Pero la verdad es que no nos sentimos que si tenemos que hacer las cosas como se plasman, se hacen y ya está. No estamos en contra de la labor. Pero creo que la experiencia, el saber, tal y como estamos haciendo las cosas y demás, no es una hermandad para jugar a pasitos, para dar vueltecitas alrededor, en este caso, de capuchinos, y esperar esos 5 años. Creo que lo más lógico sería salir directamente y ya no, lo que yo no apuesto es por el año 14 si esto fuera así. Es decir, si del obispado viene la orden y pueden decir, pues mira, podéis salir directamente, pero no el año que viene, dentro de 2 años, sin problemas de ningún tipo, ¿no? ¿Esperaríais en ese caso esos 2 años? Hombre, a mí me gustaría esperar, salir con todas las de la ley, ¿no? Date cuenta de que estamos haciendo un paso que tiene una longitud un poco superior, muy poco, pero superior al flagelado. O sea, es un gran paso, en tamaño hablo. Los acondicionantes que llevamos a cabo en cuanto a tributos y demás, pues muchos de vosotros ya habéis visto, porque en la Casa de Hermandad pues lo tenemos expuesto, ¿no?
son novedosos dentro de que guardamos el respeto y el arte de años atrás. Cuando tú esto, insisto, le das una vueltecita por tu barrio, no es un paso para jugar. Y yo no estoy diciendo con esto que los demás jueguen, ¿eh? Bajo ningún concepto. El juego me lo echo yo encima en la espalda. O sea, lo bonito, ¿eh? Dentro que además de que estamos hablando de hacer una estación de penitencia, pero lo bonito, lo unánime por todos nosotros y demás, sería salir directamente en hacer la estación de penitencia a través de, en este caso concreto, de la carrera oficial. Pero si no fuera así, de todas formas, vuestra voluntad ya es salir en 2014. Sí, sí, sí. Por sí. Lo que, si puede ser, sí, vamos. Si Dios lo quiere, el 2014 estamos en la calle. O sea, ya de hecho se están confeccionando túnicas, se está poniendo el proyecto que teníamos todo encima de la mesa. Vamos a ir un poquito paso a paso. Marco Antonio Gómez, Alejandro Fernández, no sé si tenéis alguna cuestión que preguntarle, que plantearle a Manolo Garrido. Manolo, la hermandad se crea con expectativa, representando un misterio muy acorde con una jornada no profesional en Jerez, si lo fue en su momento, como fue el Sábado Santo, desgraciadamente perdido para los cofrades, no la diócesis, porque recordemos que hay pueblos de la diócesis que sí tienen permitido el Sábado Santo, pero en Jerez, por esta regla que también citabas tú antes, del caso de Sanlúcar, la hermandad de la Sagrada Cena, pues mire ustedes, tampoco hay Sábado Santo de momento. La hermandad nace con expectativa del Sábado Santo, ¿verdad, Manolo? La hermandad nace con expectativa del Sábado Santo, dado el misterio que representamos, ¿eh? Pero vamos, las expectativas nuestras, yo digo siempre que están bajo la tutela del propio obispado. El obispado es el primero que dice que es Sábado Santo. No, la verdad es que hay ahí una flexibilidad que no sé hasta dónde llega, hasta dónde se estira el chicle, no lo sé. Pero flexibilidad sé que hay por los propios comentarios que he oído de sacerdotes y gente del propio obispado, ¿no? ¿Que esto pueda ser el año que viene o el siguiente? Pues no lo sé, no lo sé. En su día, y ya creo que lo comenté, en una reunión que tuvimos con don José, él proponía el Jueves Santo. Y la verdad que nosotros no estamos para coger días. Es decir, saldremos cuando tengamos que salir y cuando tengamos toda la base que nos hace falta para poder comentar las cosas con autoridad suficiente dentro de el cristianismo que tenemos que ir desarrollando poco a poco, pues de verdad la opción es el Sábado Santo, que es lo que tú comentas. Eso es lo que yo me quería referir, que realmente lo queréis vosotros, la hermandad de la Mortaja quiere el Sábado Santo. Sí, sí, por supuesto. A raíz de todo esto, la hermandad de la Mortaja, bueno, las últimas hermandades, los últimos nombramientos como la hermandad de la Sé, San Rafael, estas dos últimas que hemos tenido, nacen a raíz de movimientos juveniles, de gente muy joven dentro de las cofradías. Vuestro caso es el contrario. Totalmente, totalmente. Exactamente. Contrario. Cuéntanos totalmente un poco. Mira, el caso de la Sagrada Mortaja, estuvimos dándole vuelta porque la idea sale, como bien sabéis ya, de cinco hermanos mayores. En momentos muy difíciles del cofrade en Jerez, ¿no? Tanto es así que el único año que no hubo presidente de la hermandad, pues a mí don Rafael me nombra, entre comillas, presidente de la Unión de Hermandades, ¿eh? Pero vamos, para dar el salto, para aglutinar un poco el tema. Y tuvimos nuestras diferencias, esa pequeña guerra santa, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Porque tuvimos que hacer inclusive un cabildo para elegir el presidente de la Unión de Hermandades, si mal no recuerdo, en el Hotel Guadalete. Estamos viendo ahí en pantalla imágenes de Nuestra Señora de la Caridad, del grupo escultórico. ¿Sí? Pues tuvimos que hacer ese cabildo y la persona que salió en esos momentos, que gracias a Dios no empezó la mesa, fue toda la parte contraria donde yo estaba sentado, yo estaba capitaneando, por decirlo de alguna forma, la mesa donde nos sentamos todos los hermanos mayores, y empezó por el extremo totalmente opuesto a mi sitio. Y allí salió pues mi querido hermano Paco de presidente. A lo que don Rafael dijo que aquel cabildo no valía, no servía. Fue curioso porque, claro, es que teníamos cerrada la puerta de la Unión de Hermandades. No nosotros, sino que se cerró la puerta de la Unión de Hermandades.
La historia es tal y como lo estoy contando, ¿eh? Aunque dicen que la historia la escriben los que vencen. Hoy no está don Rafael y es mi palabra, pero vamos, se puede contactar el tema. ¿Qué pasó? Que yo creo, yo siempre digo lo mismo, la mano de Dios está ahí encima. ¿Eh? Se hizo un segundo cabildo porque ya hubo opción a poder entrar en la Unión de Hermandades. Y salió exactamente igual que el primero. Eso no se lo cree nadie. Ni nosotros mismos nos creíamos que esto iba a ser posible. Por mucha personalidad que hubieran tenido los hermanos mayores, por mucha retención. El solo hecho de hacer un segundo ya hay personas, y me incluyo en ello, que podemos dudar, oye, ¿por qué yo voté a fulano, a mengano? E inclusive te ha dado opción a escuchar los comentarios de los demás, cara a unos resultados anteriores, ¿no? Pues salió exactamente igual, ¿no? Y es ahí, en esa convivencia, porque da la casualidad, de las cuatro personas que llevo yo en aquellos momentos, cuando me nombra don Rafael presidente, entre comillas, las cuatro personas que llevo conmigo son los que al unísono formamos la Sagrada Mortaja. Con Antonio Fernández Cardín, Pepe Ruiz de Velasco, que en gloria esté, Antonio Ortiz, que fue hermano mayor sin ser hermano mayor, era el sempiterno teniente hermano mayor, porque el hermano mayor en aquella fecha, pues por circunstancias que ignoro, pues no aparecía el hombre por ningún sitio, ¿no? Y Antonio Jaén Pacheco, el hermano mayor de las Angustias, ¿no? ¿Cómo crece esto y cómo nace? Pues nace de una forma muy sencilla. No se trata de hacer comparaciones con el resto de las hermandades, pero sí crear una hermandad que se dedicara prácticamente al 50% a darle servicio a Jerez. Eso nos ha entretenido mucho, pero vamos, lo único que podemos es dar gracias a Dios de que estos fueron los principios, esta fue la base, y que la hayamos dentro de, por decirlo de alguna forma, de nuestra caída y levantada, poderlo llevar a cabo. Porque claro, si ustedes le ponen en posición y dicen una imagen cuesta 2 millones de pesetas y 2 millones de pesetas tengo que dar antes de hacer la imagen, a ti cada imagen de la que has hecho te ha costado 4 millones de pesetas o 2 en el caso de que una te cueste 1. Entonces, perdona Manolo, ese es el compromiso vuestro que adquirí desde el principio. Desde el principio, pues seguimos llevándolo a cabo. O sea que podemos decir, por lo que nos has comentado, que de lo que fue el cese de un consejo, lo que nació fue una hermandad. No del cese del consejo en sí. Esto ya se venía vislumbrando y tiene sus puntas de gracias y demás, porque nos reuníamos en casa de uno, porque se bautizó la hija de Antoñito Jaén, que hoy tiene ya pues 14 años, si mal no recuerdo. Allí mismo, pues entre copa y copa, hombre, ¿por qué no hacemos esto, no hacemos lo otro? Yo le quise poner lo de la Sábana Santa, otro dijo que no, ¿por qué no le poníamos otro nombre y tal? Total, allí es donde surgió, en casa de Antonio Jaén, surgió lo de la Sagrada Mortaja. Pero no tenía que ver nada con que estuviéramos agrupados en aquellos momentos con toda la dificultad que tenía el Jerez Cofrade, que era mucho, mucho. Conseguimos mucho, pero también lamentablemente la iglesia y los cofrades se dividieron en muchas segmentaciones en aquella época. Con lo cual, cuando pasan estas cosas siempre sale uno escardado, Volviendo un poco al momento actual en donde estáis, no sé, una hermandad que, bueno, que decide, que tiene claro que no va a procesionar, no sé cómo se vive la Cuaresma, cómo se vive la Semana Santa, imagino que diferente del resto. No es diferente del resto, porque lo que no son tus vivencias en la calle lo estás viviendo los demás. Es decir, yo soy de las personas que convivo con el resto de las hermandades en el criterio procesional que llevan, ¿no? Y lo siento además. Muchas veces me extraño de que cómo puedo tener, iba a decir personalidad, eso lo pueden decir los demás, no yo, pero cómo puedo yo sentirme muchas veces tajante en mi forma de pensar y llevar a cabo las cosas, cuando a lo mejor cualquier cosita que veo en televisión se me saltan las lágrimas. Es decir, es un contrapunto total. Entonces, ¿cómo llevamos esto? Pues dentro de las vivencias cofrades que cada uno tenemos y que nos conocemos muy bien, hemos sido amigos al mismo tiempo que cofrades, y sobre todo seguir la línea de Cristo. Yo he huido siempre del consabido llamado capillismo. Eso a mí nunca me ha dicho nada. Parece que es como una degeneración del cofrade. Capillismo. Me suena fatal. Sin embargo, si tú vives con todas tus dificultades, porque aquí no somos ni cofrades de pro, ni somos cristianos de pro, bajo ningún concepto, somos hombres que intentamos ir detrás de Cristo de la mejor forma y manera. Y si esto lo vivimos pasito a paso,
pues mejor que mejor. Hoy día podemos entrar en cualquiera de las hermandades, ¿eh?, con todas las dificultades que tuvimos en su momento, ¿eh?, que las tuvimos y todas nuestras críticas. Pero de verdad somos muy bienvenidos en cada una de ellas, sin problemas de ningún tipo. Quizás esto te dé la contestación al sentimiento cofrade que llevamos cada uno. De esa forma, si tú tanto salgas como no salgas, lo llevas a cuesta, lo llevas en el zurrón, ¿eh? Y esperando las expectativas del 14, que duda cabe. Empezaste ese grupito de cinco cofrades, de cinco hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos soy actualmente, más o menos? Pues ahora mismo podremos estar en 200 y algo. No te sé decir el número exacto, porque precisamente estamos ahora revisándolo todo, porque hay que entregarle a Joaquín Perea pues el censo, porque para junio, si esto no cambia, se elige ya el futuro hermano mayor. ¿Sí? Entonces podemos estar en eso, en 240, 250. Fuimos anteriormente bastantes más, ¿eh?, porque hubo una segmentación de chavales jóvenes que se presentaron, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y la verdad que inclusive me repaté a comentarlo, pero vamos, y tal y como entraron, nos volcamos con ellos, le hicimos un pasito de Cruz de Mayo para que pudieran salir, porque venían detrás del paso, ¿eh? O sea, al decir detrás del paso, iban buscando La cofradía en la calle. Pero esto desde el primer instante. Fray Antonio Ruiz de Castroviejo, que es un hombre muy dado a estas cosas y además con un corazón abierto y de oro, fue el artífice de esa Cruz de Mayo, un paso pequeño que no recuerdo ahora mismo si lo hicimos nosotros. Sí, lo hicimos nosotros. Fue Antonio Jaén el que se encargó de todo el tema de carpintería y demás. Y salimos a la calle, ¿eh? Pero claro, cuando llegaban los cultos, yo me encontraba 30 y tantos hermanos jóvenes que habían salido en la Cruz de Mayo en la puerta de la iglesia. No me lo encontraba en los cultos. Y eso pasó una vez, dos veces, y la tercera invité a que cuando ellos se sintieran más hombres de la hermandad a la que querían pertenecer, ¿eh?, más hechos, más que hombres, ¿eh?, más hechos, pues que las puertas las tenían abiertas, pero que mientras tanto allí había unos cultos y allí había una serie de cosas que había que cumplir antes que sacar un paso a la calle. Y en este caso, un pasito. De todas formas, Manolo, me consta que hay bastante participación joven dentro de los cultos de la cofradía. Mucha, mucha y muy buena. Y además con un diálogo continuado, ¿eh? De tiro y afloja, no es el diálogo ese sí, buena, ¿eh? A todo, no, bajo ningún concepto. Tenemos hermanos que quizás por ese abanico de posibilidades que hemos tenido desde el primer momento, que hay una junta de gobierno, pero que todo el que asiste y se siente allí participa, ¿eh? Entonces los jóvenes están concienciados en que en un momento determinado, pues ellos, si tienen que decir no estoy de acuerdo con esto, pues va y lo dicen, ¿no? Y esto lo que te da es cada día no solamente más sapiencia, sino te une más. Porque lo que hace, yo diría que más que inclusive hermandad y cofradía, es familia, que en definitiva familia es hermandad, ¿eh? Y es evidentemente lo que estás diciendo. O sea, los jóvenes además están pujando con fuerza, ¿eh? Están consiguiendo una serie de cosas que nosotros inclusive teníamos aprobadas ya, ¿eh?, y las vamos rectificando dentro de los cánones más o menos establecidos, pero dando la posibilidad de que ellos participen y vienen empujando. Hay un buen grupo de jóvenes. Manolo, hemos tenido la ocasión de contemplar el fabuloso grupo escultórico de Leal, se bendijo en la pasada cuaresma del pasado año. Un grupo escultórico, como decimos, que ha sido del gusto, del agrado de todo el Jerez cofrade. Y vemos que la mortaja, vemos con esta bendición, podemos observar con vuestros detalles, con vuestra cruz de guía, con las singulares varas o insignias de la hermandad, vemos que, bueno, que trae un soplo de aire fresco, a la vez que también va recuperando piezas clásicas o iconografías clásicas, como la Virgen, en este caso la Virgen de la Caridad, arrodillada, como se representaba antiguamente a los dolores de la Virgen. Esto es lo que forma parte del misterio bien consabido, ¿eh?, cuando se dicen que las señoras estaban, digo señoras todas, ¿eh?, incluyendo por supuesto a la Virgen María, al pie de la cruz, ¿eh? En este caso es el traslado, es decir, cuando es bajado, es metido en metido en la piedra y le acompañan. Y más o menos es lo que nos figuramos cada uno, ¿eh? Sobre todo, es una hermandad donde hay mucho artista metido, ¿eh? Empezando por el escultor, dibujante, tenemos, gracias a Dios, tenemos de todo. Y ahí podemos inclusive aminorar precios, que también muchas veces en las hermandades hay que hablar, siempre viene bien, ¿eh?, del tema dinero, ¿no?
Y qué duda cabe, es lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Es una hermandad que creo, por mi experiencia cofrade, hay que saber que yo estoy en las hermandades, y en este caso concreto, la hermandad de la Flagelación, de la cual fui hermano mayor, como bien sabéis, desde el año 56, es decir, ya ha llovido bastante. La frescura que tú dices, hombre, es la impronta del momento, pero sin perder nuestro camino. Ese camino hay que respetarlo en todo concepto, ¿no? Y creo que hemos dado con el escultor, un hombre joven que tiene ahora, si mal no recuerdo, 34, 35 años, 35 creo que va a cumplir el próximo, de aquí a unos meses, ¿no? Un hombre joven. Hemos participado mucho en su obra, pero mucho, más de lo que podéis imaginar, ¿no? Porque no hay escultor que tú llegues en un momento, y hablo caso mío particular, Nuestra Señora de la Caridad tenía la cara mucho más redonda, y yo le pedí permiso, José María, me deje que ponga la cara según el gusto nuestro, y un escultor no le deja tocar una imagen, ¿eh? Y yo llegué con mi... Se ha dicho de paso que estuve en su momento dando clases de dibujo y todas estas cosas, pero vamos, y cogí y empecé a ribetear la Virgen, a dejarla mal, y ese hombre sin problemas de ningún tipo. El tallista nuestro, cuando ya estaban hechas las imágenes, dice, Marolo, yo es que no me atrevo a decirle, pero ¿tú crees que si yo le digo, si cojo la gubia y le doy un poquito en los pies, la parte trasera y tal y cual? Digo, bueno, no, tú se lo dices de corazón. Se ha dicho de paso una cosa, es hermano nuestro antes de hacer las tallas, ¿eh? Uh-huh. Es un hombre que cuando yo aquí por primera vez y vio el bocetito aquel que yo le presenté de lo que pretendíamos y queríamos, se enamoró de la Sagrada Mortaja. Vio más allá de lo que se podía ver. Es un hombre totalmente entregado. Tú lo llamas para cualquier cosa y lo tienes aquí en Jerez. Y claro, es un artista joven, pero artista a más no poder. Yo creo que hemos hecho una obra para Jerez que dará mucho que hablar por sentimiento y por forma. O sea, que estoy totalmente contigo. Estamos hablando de él. Hablamos del escultor, pero también podemos hablar del tallista del paso, Antonio Venegas. Bueno, Antonio Venegas es, aparte de un fuera de serie, no me toca a mí decirlo, aunque lo he dicho 40.000 veces ya, ¿no? Pero es un hombre cultivado de niño en la Escuela de Artes y Oficios, es decir, no es solamente un tallista, es un gran dibujante. Pero podemos decir que es la única obra de paso... Es la única obra, él ha hecho algunas cosas porque él fue discípulo de Pinto, que en paz descanse, y la Cruz de la Defensión, la copia que se hizo, la hizo él. Ha hecho cosita para las hermandades y tal cual, pero paso es el único. Ahí estamos viendo algunos detalles de esos primeros trabajos que han trascendido de lo que será el futuro paso de misterio. Efectivamente. Que no sé ahora mismo en qué momento se encuentra. Pues mira, está aproximadamente en un 50 y tanto, 60%, ¿eh? Pero vamos, el que llega a verlo sin problemas de ningún tipo, vislumbra que ya está ahí, ¿eh? Además tiene una historia muy bonita detrás, ¿no? Hay una historia muy sentimental. Antonio y su señora, lo he contado en varias ocasiones, Antonio y su señora se unieron a la Mortaja a través de la amistad, ¿eh? No eran hermanos, y entonces cada vez que hacíamos una convivencia, pues venían con nosotros y se sentían lo que dicen la mayoría de los que llegan, gracias a Dios, a la Mortaja, se sienten en familia. Allí tú lo mismo hablas de fútbol que hablas de Cristo, de lo divino y de lo humano. Y entonces da la casualidad de que la mujer, la esposa de Antonio, pues cae en una enfermedad maligna, y es curioso cómo en el lecho de muerte le dice a su marido que haga el paso de la Sagrada Mortaja. O sea, eso a cualquiera que se le cuente se le ponen los vellos de punta. Uh-huh. Es decir, se está marchando de este mundo y está diciendo que haga el paso de la Sagrada Mortaja. Y eso es lo que está haciendo Antonio, eso es lo que está cumpliendo. Aparte de que es un gran amigo, un gran tallista, que lo sabéis, y que duda cabe que es un gran dibujante. Y hermano de la cofradía también. Cuyo boceto, y hermano de la cofradía, cuyo boceto lo hizo en su momento Juan Antonio Fernández Jardín. Pero claro, el boceto que puede hacer Juan Antonio, que puede hacer yo, que puede hacer cualquiera, es boceto. Para llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo, el tallista le tiene que dar la forma en dibujo que él necesita para poder tallar. Lo que sí está claro es que, bueno, que estamos hablando de
agrupaciones, de nuevas hermandades que salen a la calle con los pasos hechos en carpintería, y aquí estamos hablando de un paso que cuando salga va a salir tallado prácticamente por completo, por lo que estamos viendo. Casi tallado. Le puede quedar algo. Le puede quedar, por ejemplo, el tema de los candelabros, que ya se han pedido lo que es la parte de hierro y demás, que de aquí a un mes los tendremos ya hechos. Pero claro, estamos hablando de cerca, no sé si llega a 100 tulipas, ¿eh? O sea, que son candelabros para dar y tomar. Y es posible que salga, si Dios lo quiere, pues que a lo mejor con los dos delanteros y el resto hierros, ¿no? ¿La idea de la cofradía, el paso va en dorado posteriormente? El paso va en dorado. El paso va en dorado y menos lo que va en color, que son pues todo el tema de frutas que lleva, los angelitos, ¿eh? Y una serie de pequeñas estatuillas, por así decirlo, que son los arcángeles que van dentro de las capillas. O sea que es el contraste que va a tener. Pero vamos, que ni el 14, ni el 15, ni el 16 lo vamos a ver dorado. ¿Va a tardar tiempo? Estamos hablando de muchas cosas, entre ellos la economía envuelve todo este tema. Manolo, háblanos de esa túnica de nazarenos que la hermandad de la Mortaja tiene ya. Cuando he dicho antes lo de los jóvenes, ¿eh? En el caso de la túnica de los nazarenos, del nazareno, la que ya tenemos encargada y demás, pues tenía mucho terciopelo, tenía prácticamente un borde pequeñito de unos 2 o 3 milímetros en oro, ¿eh? Que lo llevaba por toda la zona del antifaz y las mangas y demás. Se ha quitado todo el terciopelo. Y el borde, por contrastar con el resto de la... Hombre, no porque queramos ser exclusivos, pero no que nos sirva, por ejemplo, la túnica de San Miguel para poder salir en la Mortaja, que no tiene sentido, es decir, cuando tú estás haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que llevamos es un filito que llegará a un milímetro, un filito de oro que va ribeteando, ¿eh? Después lleva la boca manga, la lleva vuelta, que es lo que le hemos quitado terciopelo, le hemos quitado... el fajín también, que era de terciopelo, se va a quedar en uno normal de esparto, pero en negro, ¿eh? Para que sea más sobrio y demás. Y vamos, tres o cuatro retoques que se le han dado, ¿no? Y la túnica la tendremos dentro de nada, porque Ildefonso, que es el que lo está haciendo, nos dijo, pues mira, la primera, unos 15 o 20 días y tal, pero con todos los jaleos que ha habido de Semana Santa y demás, pues el hombre me imagino que estará liadísimo. Es decir, que lo tengo que llamar para ver si tiene ya algo hecho. Estamos hablando entonces, por tanto, de túnica de cola, ¿verdad? De túnica de cola. Una cuestión, estáis en Capuchino, os habéis asentado en Capuchino desde el principio, en un sitio donde está la Hermandad de la Defensión, el redil de la Divina Pastora, Manos Unidas, no sé cómo se convive allí, cómo convive allí tanta gente. Pues mira, de maravilla. Lo que yo siempre, aunque hay quien va a criticar decirlo, yo veo una hermandad estructuralmente como una empresa. Lo que pasa es que una empresa con amor, pero empresa. Es decir, tú no te puedes salir del camino ni de los cánones. Y si te sale humanamente no pasa nada. Pero debe de ser así. Entonces, Capuchino, hay de verdad un cariño y un respeto sobre el resto de las hermandades y segmentaciones que hay allí, como el caso concreto de Manos Unidas, que lo que nos envuelve es, aparte del cariño, el respeto hacia los demás. Llegamos en un momento determinado, llegamos a acuerdos donde la Defensión tiene sus cultos y tiene sus cosas para hacer, pues cogemos los días de intermedio, porque no hay que olvidarse nunca que cuando nosotros llegamos ya ellos estaban. Y eso hay cosas que hay que respetar, ¿no? Dentro de muy poco tiempo, si Dios lo quiere, y estoy lanzando las campanas al aire, pues tendremos una casa de hermandad, ¿eh? Casi enfrente de Capuchino, y esto nos dará más vida, ¿eh? Para poder intensificar que los hermanos tengan su sitio para poder compartir, porque actualmente estamos, y hay que dar gracias a Dios, un pequeño cuartito, que aquello los jueves cuando tenemos los cultos y luego nos reunimos, allí no caben, se tienen que ir en la parte de fuera, los chavales están por un lado, muchas personas de pie, ¿eh? Pero vamos, que hay que agradecerlo porque el hermano... Antonio Ruiz de Castroviejo se ha portado de maravilla con nosotros desde el primer momento, ¿eh? No podemos bajo ningún concepto hacer crítica destructiva del tema, todo lo contrario, ¿eh? Siempre ha tenido sus manos abiertas, ha cooperado, ¿eh? Pero eso, que estamos en un convento, como bien decir, donde hay varias segmentaciones, asociaciones, hermandades y segmentaciones cristianas, ¿eh?
Yo ya por último no quería dejar pasar por alto la oportunidad de que, bueno, como hermano mayor que es, pero que ha tenido la oportunidad de ver un poquito la Semana Santa desde fuera, que nos haga un poquito su balance, su análisis de todo lo que se ha vivido en esta semana. Hombre, a mí cuando yo recuerdo momentos muy difíciles de hermandades que han salido a la calle, que muchas veces por ignorancia inclusive de la gente, de nosotros mismos, un paso dorado que sale a la calle y se moja, hay que tener un cuidado. Ha habido quien ha ido con una valleta limpiada, y se ha llevado el horror de... Es decir, son cosas que hay que tener. Y esta Semana Santa, lamentablemente, se ha dado algo de esto, ¿no? Pero lo poco que he podido ver, porque quitando el Domingo de Ramos, el resto, lamentablemente, estaba en cama, con un buen catarro encima, pero lo poco que he podido ver, poniendo la televisión y demás, hombre, pues he vivido la Semana Santa como si hubiera estado en la calle, con el tema lamentable de que no ha sido en tiempo y forma una buena Semana Santa. Pero vivirla la he vivido como siempre la vivo, con riesgo inclusive, porque siempre me ha gustado, ¿no? Y que he visto hermanos mayores, pues que han sido valientes, lo que pasa que la valentía en hermandades muchas veces se paga. No digo inconsciencia, digo valentía. Porque tú estás esperando un año entero para poder salir a la calle y ves nublado y mira, vamos a salir. Claro, vamos a salir, te pasa lo que te pasa. Perfecto. Yo creo que Jerez debía de estar preparado, esto se ha comentado, se lo he dicho a Pedro, y debíamos de llegar a un acuerdo con los hermanos mayores. Debía de prepararse porque tenemos sitios, por ejemplo, un punto central es Plaza de la Arena. Pues poner ahí unos toldos, poner algo donde te puede, una Plaza de la Arena te entra 10 pasos perfectamente, sin problema. Y es que algo que ya se propuso esta pasada cuaresma, claro, y porque, que es algo que han rechazado los hermanos mayores. Claro, pero bueno, es mi sentimiento y mi forma. Uh-huh. Hay una cosa, por ejemplo, si yo pongo la Sagrada Mortaja en la calle el día de mañana, es que yo no puedo entrar en la mayoría de los templos de Jerez. Es que no cabe. Y si además se da el caso que comentabas tú bien antes, de que tú llegas a una catedral y hay 8 o 10 pasos, ¿dónde te metes? ¿Dónde metes un tráiler de este tipo? Entonces, una Plaza de la Arena, digo Plaza de la Arena porque es dentro del recorrido, sí, lo más amplio que hay. No hay otro sitio más cercano ni más. Y sin embargo, tú en 10 minutos te has encajado en la Plaza de la Arena. Estés donde estés. En tu carrera profesional, claro, si estás cerca de tu casa, te metes en tu casa y fuera. Pero a ti te coge por la calle larga y con acelerar el paso ya lo tienes allí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Manolo. Gracias a todos vosotros. Y nos quedamos con la idea de que la Hermandad de la Mortaja tiene intención de estar el próximo año en el pleno de toma de hora. Lo que no sabemos todavía en qué día. Si Dios lo quiere. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Manolo. Ahí lo dejamos, dejamos la entrevista con Manolo Garrido, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Nosotros nos vamos a publicidad y a continuación volvemos con otro tema, con una hermandad que, aún deseándolo, no ha podido salir este año por tercer año consecutivo. Iniciamos el segundo tramo del programa de hoy y recibimos a Orlando Lucena. Orlando, muy buenas noches. ¿Qué tal? No creo que te hayas quedado nunca 3 años consecutivos sin salir. No, la verdad que no. No he tenido esa desgraciada mala suerte, que creo que son por los hermanos de la Piedad, ¿no? Efectivamente. Marco y Alejandro, imagino que tampoco, ¿no? La historia reciente no hay precedente apenas. He tenido muchas mojadas de vuelta, de recogida, continuadas, o amenazas de, pero nunca he estado 3 años a Dios gracias en casa. Bueno, vamos a acercar a la Capilla del Calvario, porque allí estuvimos el otro día con los hermanos de la Hermandad de la Piedad, que sí han vivido por ese trance. Teníamos intención de conocer un poquito cómo se siente uno después de 3 años con la necesidad, con la obligación prácticamente de quedarse en casa porque el tiempo no lo permite. Vamos a ver ese reportaje.
Han pasado ya 3 años de la última vez que el manto de la Piedad cerró la Semana Santa. Desde entonces hasta ahora, la lluvia ha impedido que la cofradía del Calvario se eche a la calle. Lo siente Jerez, pero sobre todo quienes empiezan a olvidar las sensaciones que se viven cuando se busca el centro vestido con la túnica nazarena. ¿Cómo se adopta una decisión de estas características teniendo en cuenta que es el tercer año consecutivo que vivís la misma experiencia? Bueno, se adopta desde la cabeza muy fría y desde las circunstancias del día en cuestión. Yo cuando le digo al secretario que convoque a los miembros de Junta a cabildo extraordinario para decidir, estaba claro con el tiempo y con las previsiones que teníamos de una aceptación de penitencia, yo le digo a mis miembros de Junta que hay que tener en cuenta cómo está el día y no que es el tercer año, que lamentablemente nos quedamos sin efectuar la estación de penitencia. Los partes desde primera hora de la mañana hasta que reunimos la Junta para tomar la decisión de no efectuar la estación de penitencia, pues fueron empeorando por momentos. Los porcentajes de lluvia eran más grandes y el último pues era de chubascos intensos un 90%. La cabeza muy fría y aunque el corazón está caliente y cuando luego tiene que salir el hermano mayor por tercer año consecutivo a comunicar al cuerpo de Nazareno, a los costaleros, a las representaciones, a todos los que estamos aquí para informarles de que tristemente por tercer año no podemos hacer la estación de penitencia, pues el corazón se pone caliente y la emoción es grande, pero con la satisfacción de que bueno, de que se acertó y que a Dios gracias, bueno, pues como le digo yo a los hermanos, no es el tercer año que nos salimos, es el tercer año que no nos mojamos. Imagino que lo más difícil es abstraerse de lo ocurrido en los 2 años anteriores. Sí, es lo que te decía yo. Cuando empezamos el cabildo extraordinario, pues el año pasado quiero recordar que la decisión de no efectuar la sesión de penitencia se hace con un 65% de riesgo de precipitaciones. Este año el porcentaje era el 90%, independientemente de que cuando nos reunimos en Junta, pues ya estaba chispeando, la hermandad de la Exaltación se había para entonces recogido ya refugiado en el templo parroquial de Fátima, el Cristo de la Aspiración iba para la catedral, así que ya bueno, que había indicios de que estaba lloviendo, los porcentajes eran de un 90%, entonces la decisión objetivamente estaba clara, lo que pasa claro, que era el tercer año, bueno, nos traemos de que es el tercer año y la decisión fue unánime, eso sí, la Junta lo adoptó por unanimidad el no hacer la estación de penitencia. ¿Y qué sensaciones quedan después? Queda una sensación un poco de vacío, queda una sensación de que bueno, aquí nos quedamos con nuestros sagrados titulares hasta bien entrada la madrugada y quedan que se repiten las escenas de los 2 años anteriores, de que vienen los mismos hermanos mayores bueno, pues a decirte que enhorabuena porque la decisión ha sido acertada y se repiten las mismas escenas. Queda un poco de vacío, pero yo creo que al día siguiente, no te voy a decir el mismo día, pero al día siguiente o incluso el domingo de resurrección, bueno, la ilusión intacta de que si Dios quiere, bueno, seguir trabajando todo el año por la hermandad, porque la hermandad es todo el año y los que componemos la Junta de Gobierno y los hermanos que vienen todos los viernes a la Eucaristía de hermandad los viernes, pues estamos aquí todo el año con nuestros titulares y siempre trabajando por la hermandad y Dios mediante, pues el año que viene, si Dios así lo quiere, acompañar a nuestros sagrados titulares a la Santa Iglesia Catedral en estación de penitencia. Esperemos que sí. ¿Hay precedentes en la historia reciente de la hermandad que le han contado los hermanos antiguos? Sí, sí. Juan Martínez, que es miembro de Junta de Gobierno, pues nos dice que por allá, por los años 70 y tanto, 80, la hermandad procesionaba entonces el Sábado Santo y que también hubo una época en que estuvo 3 años consecutivos también sin hacer estación de penitencia. 3, esperemos que se quede ahí, que no superemos el récord.
¿Afectan este tipo de circunstancias luego a lo largo del año a lo que es la vida interna de la hermandad? ¿Desanima un poco quizás? No, para nada, para nada. Yo decía, yo creo que el sábado santo estábamos aquí ya los miembros de junta, los hermanos que están por aquí todo el año, y bueno, ya diciendo que si el año que viene la candelería se puede poner así, asado, de que si las flores, y en el momento sí, en el momento sí, pero conforme van avanzando las horas y se ve que ha sido acertada la decisión de no salir, los chaparrones tan intensos que cayeron, tan, no sé los porcentajes de lluvia, pero bueno, por metro cuadrado fue algo, si hace el Viernes Santo, bueno, unas precipitaciones muy fuertes, además se activó la alerta amarilla y todo, y el desánimo para el año que viene, no, para nada. Yo creo que no, el año pasado, bueno, no salimos, y este año yo creo que, bueno, creo no, seguro, había más hermanos vistiendo la túnica, había más costaleros. Los costaleros, eso tengo que decirlo, se me acercaba, me decía, bueno, la decisión ha sido acertada, el año que viene estaremos aquí, y yo creo que, bueno, que es madurez. Yo recuerdo, a este punto, y lo traigo a colación, un año, por aquel entonces la Hermandad de la Clemencia hacía su estación de penitencia el sábado de Pasión, y la tuvo que suspender también porque llovía mucho. Era el director espiritual don Francisco González Cornejo, que Santa Gloria goce, y lo entrevistaban por aquel entonces los medios, y él decía que tenemos que crecer la fe internamente. Bueno, y yo creo que el Via Crucis que efectuamos, que realizamos por no hacer la estación de penitencia, los hermanos estuvieron todos muy concentrados, en actitud muy piadosa, y yo creo que, bueno, que es una hermandad que sabe la historia que tiene, una hermandad que ponerse en la calle son 8 horas, si es un plenario oficial, nos coge la tarde del Viernes Santo, la noche del Viernes, la madrugada del Sábado Santo, y tenemos que ser conscientes que el Calvario está donde está, la catedral está donde está, y que si salimos para hacer una estación de penitencia, como hay que hacerla, y no estaba en estos 3 años, pues luego el tiempo nos ha dado razón de que si hubiéramos salido hubiéramos cometido un error. Desde el Viernes Santo de 2010 hasta el día de hoy, ¿cuántas veces has soñado con ver a la cofradía en la calle? Todo el año. Cada día, bueno, pues la esperanza es que, si Dios quiere, que sea el año que viene. Yo le digo a los hermanos, bueno, que hay una hermandad, una que yo sepa, no sé si también alguna del mismo día, no es de Jerez, de Sevilla, que es la Hermandad del Cachorro, que este año, pues, ha cumplido el cuarto año sin hacer estación de penitencia. Y yo me sobrecojo y digo, bueno, tú llevas ya 3, ¿no? Esperemos que no le igualemos el récord, pero yo creo que, bueno, que sobre todo los pequeños son los que más se afectan en el momento. Y además, yo cuando me dirigía a los hermanos se les decía que me rompía el alma ver que los niños de mi hermandad, los niños, los pequeños, los que están aquí todos los viernes, que vienen aquí a diario, nuestros hijos, que van creciendo, van, siguen en su hermandad todo el año, visten sus túnicas, tanto de monaguillo como de nazareno, y van creciendo y no salen con sus titulares a la calle. Ya son 3 años, bueno, pues el que tuviera hace 3 años, tú hace 3, pues ahora tiene 6, lleva 3, la mitad de su vida y no ha salido, pero bueno. Yo creo, esto es cíclico, una cosa que decía, aprovecho y lo digo, yo creo que, bueno, esto de la lluvia y de la sequía es cíclico. Yo recuerdo allá por los años 80, cuando teníamos Semana Santa, que salían todas nuestras cofradías, y los comentaristas, un comentario decía, se va la Semana Santa, pero la sequía permanece. Bueno, Dios gracias, en esta época no tenemos sequía. Vamos a mirarlo por el punto de vista positivo. Pero yo creo que, bueno, que tendremos Semanas Santas que salgan todas las cofradías, y que no creo yo que ese alarmismo que parece que se está creando de que hay que asumir que hay que salir a la calle lloviendo porque no vamos a tener Semana Santa seca. Yo creo que sí, que vendrán Semanas Santas en las que no llueva, o que llueva un día, o que lluevan 2 días, pero que no sean todos los días como ha sido la tónica en estas Semanas Santas últimas. ¿Qué sensaciones se tienen cuando se desmonta el paso de palio de la Virgen de la Piedad por tercer año consecutivo y ve uno, bueno, que en los candeleros no ha chorreado ni una chispita de cera? Pues que queda uno destrozado, con los nervios, con ganas de llorar, ¿eh? Ve tantas criaturas, tantos niños chiquititos vestidos llorando, y el trabajo realizado, que son 8 o 10 días metidos aquí trayendo el material, montándolo, limpiándolo y después embalarlo, desembalando, o sea que tenemos aburrido, vamos, aburrido ya. A ver si ya Dios quiere el año que viene podemos salir estupendamente.
¿Y llega uno a creer que su trabajo no ha servido para nada? No, porque por ejemplo nosotros, como vivimos todo el año aquí en la hermandad, prácticamente hacemos hermandad todo el año. Entonces, la estación de penitencia es, diremos que es un término del curso. Entonces, claro, lo hacemos con alegría, lo hacemos tranquilamente, no tenemos problema ninguno. De todas formas, imagino que el equipo de mayordomía, con independencia de que se salga a la calle o no se salga, una vez que ve ya lo que es el paso del duelo montado y demás, ya eso ya de alguna forma casi compensa, ¿no? Hombre, es una satisfacción venir el Viernes Santo cuando te vienen las criaturas a ver el paso ahí encendido y con los candelabros y todo puesto, y las flores y todo terminado, queda, vamos, que disfruta uno ese día el Viernes Santo, aunque no salgamos. Por lo menos nosotros disfrutamos del trabajo realizado, claro está. Y luego lo que sí le quedará, como le comentaba antes al hermano mayor, a Domingo, bueno, imagino desde el Viernes Santo de 2010, que fue la última vez que se recogió hasta hoy, muchas veces lo habrá visto soñando, aunque sea en la calle, ¿no? Hombre, que es la pena, porque tenemos la iglesia tan pequeña que no podemos levantarlo ni nada ese día, hacer un par de levantados o moverlo ni nada, sino tal como se monta, se desmonta, vamos, prácticamente. No se mueve para nada, lo soñamos y lo sentimos y deseando ya de que llegue la semana antes que venga para hacer lo mismo, vamos, y a ver si Dios quiere y ya el cielo nos respeta y podemos salir tranquilamente. ¿Cómo asimilan los hermanos, sobre todo los más pequeños, que no se va a salir a la calle por tercer año consecutivo? Pues mal. Ellos, algunos no entienden, porque claro, algunos son lo que es el grupo infantil, niños de 18 o 24 meses, los puede ser los más pequeños, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 o 6 años más en el grupo infantil. Y claro, ellos mal, porque quieren salir, llevamos 3 años sin salir, me preguntan, yo no les puedo responder. Claro, yo tengo lo que tengo y no puedo responderle. Pero bueno, ellos lo pasan mal y se ponen a llorar y te preguntan y mal. Incluso los niños de 8 años, 10 años, hasta 12 o 14 años también lo pasan mal. Porque los están deseando de salir, llevan 3 años sin salir. Y claro, muchos además incluso saben no, lo que ni siquiera salir, ni lo que salir a la calle, ni lo que es un cortejo, porque claro, no han salido nunca. Entonces ellos lo llevan mal, pasan mal. Y se ponen a llorar. Después se lo olvidan rápidamente, porque claro, son niños y después, claro, se lo olvidan rápidamente, pero se pasa mal. Cuando le das el cirio, pues va a estar muy contento. Cuando le quitas el cirio, empiezan a llorar. Pues sí, pero mal, pasan muy mal. Perfecto. Pero bueno, son pequeños todavía y se les pasa todo muy rápido. Tiene muchos años por delante, ¿eh? Pues sí, lo tiene. Quizá los mayores a lo mejor pues nos sentimos más. No es que nos sintamos más, pero claro, no sé. Lo vemos de otra manera que ellos. Rafa, cuéntame, ¿este año te has vestido de penitente o de monaguillo? De monaguillo. ¿Y qué pasó? Que no salimos. ¿Por qué? Porque llovió. ¿Y el año pasado también llovió? Entonces, ¿tú cuántas veces has salido a la calle de monaguillo? Ninguna. ¿Y el una año? Una vez. ¿Solo una? Sí. ¿Y el año que viene qué pasa? No sabemos. ¿No lo sabes todavía? ¿Pero te vas a vestir de monaguillo otra vez? De penitente. Ah, ya de penitente. A ver si de penitente hay más suerte y no llueve. Sí. ¿Y qué vamos a hacer para que no llueva? ¿Le rezamos a la Virgen o qué? Le rezamos. Vale. Pues muchas gracias, Rafa. Tres años no son nada en la vida de una hermandad centenaria, pero sí son muchos para quienes sueñan día tras día con ver a la Virgen de la Piedad en la calle. Suponen, de hecho, más que media vida para cofrades como Rafita, que será nazareno sin apenas haber vestido su ropa de monaguillo. We'll be right back.
Pues ahí quedaba nuestro pequeño homenaje a los hermanos del Calvario. Bueno, una historia casi dramática, la de la Hermandad de la Piedad. Espeluznante, ¿eh? Espeluznante. 3 años consecutivos quedándose en casa, y máximo una hermandad como la Piedad, ¿no? Lo tendría muy difícil en el Viernes Santo, por aquello de que viene donde viene, tiene que salir a la hora que tiene que salir y se tiene que recoger a la hora que se tiene que recoger. Lo tenían muy difícil estos cofrades de la Piedad, y a Dios gracias, bueno, que, o por desgracia, que al final Viernes Santo, bueno, pues ya saben ustedes cómo acabó, ¿no? Cayendo ese agua que tanto se anunciaba, que realmente hubiera hecho un destrozo y grande en el patrimonio de esta cofradía. La verdad que es sumamente emotivo, ¿no? El reportaje y esa parte final, ¿no? Con ese pequeño monaguillo que será nazareno de su hermandad, y esos 3 años, claro, que 3 años para un niño pequeño pues es una vida. Las imágenes han cumplido, el año pasado cumplió la Virgen 300 años de que se hiciera, ¿no? Y el conjunto de las Marías con San Juan. Entonces, una hermandad con tantos años, con tanta historia, la verdad que, bueno, pues esos 3 años es nada, ¿no? Pero para ese pequeño nazareno, ¿no? Y tanto como este, todos los demás, ¿no? Lo que supondrá, ¿no? Ver una vez y otra vez que tu hermandad no sale, ¿no? Yo creo que espero, y seguro que sí, ¿no? Que el Señor seguirá bendiciendo a esa cofradía con más nazarenos, ¿no? Y ojalá tal vez, bueno, dentro de poco, con menos años, menos agua, y tal vez incluso a lo mejor, si Dios quisiera, que un cambio de día incluso, ¿no? Tal vez, ¿no? Hemos hablado antes aquí un poco del Sábado Santo. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Que estos 3 años que no ha salido la Piedad, el Sábado Santo ha sido un Sábado Santo que no ha habido ni una gota de lluvia. Efectivamente. Han sido Viernes Santos muy malos, pero si la cofradía hubiese estado el Sábado Santo, hubiera salido perfectamente a la calle. Bueno, hay que dar para reflexionar. La verdad es que, hombre, una cofradía que sí que pide a gritos, ¿no? Esa incorporación al posible Sábado Santo, ¿no? De hecho, su hermano mayor Domingo Díaz ya de todo sabido que se intentó ese cambio de día a ese Sábado Santo. Y bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Quedó la cosa en un envite por parte del obispo, si os acordáis, de que se le autorizaba a hacer estación de penitencia a la catedral, pero debía estar la cofradía recogida a las 4 de la tarde, con lo cual un sábado santo, por muy santo que sea, pero es sábado. Un día laboral. Un día donde el comercio es uno de los días que más se vende en los comercios del año, y era muy complicado, ¿no? Yo creo que al final puede que haya acercamiento de posturas. Fue también con el anterior consejo, ¿no? Hoy ahora mismo tenemos un nuevo consejo. Tenemos esta hermandad que está pidiendo también incorporarse en Sábado Santo. Creo que también alguna de las hermandades nuevas, ¿no?, que están por ahí, puede tener planteamiento. Humildad y paciencia, ¿no? Creo que se ha escuchado, ¿no? Además, un corte exquisito de cofradía sería un día redondo, ¿no?, con 3 cofradías serias, clásicas, y bueno, ¿por qué no? Un Sábado Santo. Y que sí tienen intención, ¿no? Efectivamente. Porque muchas veces se ha planteado un Sábado Santo, pero a lo mejor tomando prestada alguna cofradía típica, decir, no, yo pondría el Sábado Santo que saliera tal, sin preguntarle a esa hermandad si realmente quiere. Y sobre todo, el sábado, si se sumara el Sábado Santo a la nómina de días de la Semana Santa con cofradías, obtendríamos al final una Semana Santa normal. O sea, donde empieza un domingo de Ramos y acaba un domingo de Resurrección. Una Semana Santa con continuidad y no con el salto, porque al final provoca es el corte en el pueblo, ¿verdad? De esas últimas recogidas, el Viernes Santo, la Pascua en la parroquia y después el domingo de Resurrección. Hay un corte ahí que no se entiende, que no se vive, no se puede vivir, no se manifiesta al pueblo. Entonces, bueno, tendríamos una normalización en la Semana Santa, para que fuera una semana. Además, descongestionaría un poco también el Viernes Santo, que es un gran día de grandes cofradías, ¿no? Tal vez volvería a cerrarlo la soledad, pero nos dejaría poder disfrutar de esta cofradía de la Piedad que hemos comentado ya muchas veces, que es una, sobre todo ese paso de palio, que es una de las grandes maravillas, ¿no? Que pues desde 1882, que lo bordaran las hermanas Antúnez para la sevillana hermandad de la calle Castilla, pues los años que han pasado, ¿no? O sea, ver ese palio en la calle, pues es una auténtica maravilla, ¿no? Si antes nos hemos referido a la Virgen de la Piedad y a lo que es el duelo, ¿no?, que son una maravilla, pero es que no deja de ser una importantísima obra de arte de la gran Semana Santa que tenemos en Jerez, ¿no? Y que volvería a llenar un día, ¿no? Esa cofradía sola en la calle llenaría, ¿no? Y haría incluso que gente vinieran, ¿no? Desde fuera vendrían a Jerez
a conocer esas cofradías que salgan en ese día. Además que una cofradía muy especial porque tiene la vitola de que es una procesión oficial, donde asiste, por supuesto, el señor obispo, donde asiste a los canónigos, asiste a las autoridades militares, civiles, el ayuntamiento, que tiene, o sea, voto de asistir. El 90 o el 99 o el 100% de las cofradías de Jerez, es decir, que es una procesión oficial con un peso específico que se diferencia mucho del resto de cofradías en ese aspecto, una procesión oficial de Jerez. Comentaba ahí, volviendo un poquito al tema del reportaje, al tema de la lluvia, comentaba el hermano mayor Domingo Díaz de que, bueno, de la que la cofradía en estos tres años, lo que es la vida interna, no se había resentido. No sé cómo lo veis, eso, ponerse un poquito en situación debe ser complicado, ¿no? El ir sobreviviendo año tras año sin tener ese recuerdo de la última salida. Y sin embargo, bueno. Al fin y al cabo se ha convertido en una rutina. Una rutina para ellos, y es que lo han acatado y no han afectado como tal, que es lo que al fin y al cabo las cofradías que nos vemos afectadas deben de acatar cuando ocurre este tipo de situación. Sí, pero yo creo que ahí de todas formas lo que persiste, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que nos comenta Domingo, es que ahí lo que perdura es el grupo humano que, bueno, que es el que realmente forma la masa de la hermandad durante todo el año y que está siempre ahí presente, ¿no? Para mí particularmente es una hermandad en la que me siento muy querido cada vez que he estado por ahí. Es una hermandad en la que de un número tal vez no muy grande, pero son constantes, o sea, los ves en todos sus actos, ¿no? Estábamos comentando antes que están durante la cuaresma, están en el pregón de Navidad. Son incondicionales de su hermandad. Sí, sí, son de la piedad, ¿no? Ellos son de la piedad, ¿no? Y lo tienen claro y con orgullo y se le ve, ¿no? Esa presencia, ¿no? La verdad que es una de las casas hermandad que tienen tan cerca ese rinconcito donde tomarte una copa, donde charlar de cofradía y con ese museo que es sus vitrinas, ¿no? Para poder disfrutar de todas las joyas que tienen allí, ¿no? Yo creo que siempre yo admiro la paciencia y la condición de estos cofrades que están, que llevan ya tres años esperando esa salida profesional, pero nunca es bueno que una cofradía se quede tantos años sin salir. Pierde referencia, quizás, ¿no? Claro, pierde referencia a la ciudad. Ten en cuenta que hay niños que no conocen a la piedad de la calle. El niño que ahora tenga 7, 8 años no tiene un recuerdo claro de hace tres años, con 4 o 5 años, no recuerda la cofradía de la piedad y sí puede recordar otras cofradías. Oye, hay mayores que se nos van y gente que lleva muchos años sin ver la piedad. Es decir, que el hecho de no salir durante tantos años, eso nunca hace bien, aunque los cofrades de la hermandad, bueno, pues con mucho corazón, bueno, pues utilice, bueno, se encomienden siempre a las manos de Dios y bueno, que sea la divina providencia quien actúe. Pero que es cierto que nunca puede hacer bien tanto tiempo sin salir una cofradía. Vamos a ir cerrando el tema este de la piedad. Nos hubiera gustado contar hoy con la presencia de Daniel Carretero. Lo tuvimos aquí en una de las tertulias de Semana Santa. Daniel Carretero, recordarán, el hombre que sale a la calle a contar nazareno, aparte de disfrutar de las cofradías. Pero sí tenemos un poquito los datos, de ese informe que elabora anualmente. No sé si va por repasarlo un poquito. En total este año podemos decir que, según la contabilidad de Daniel Carretero, han salido 5.702 nazarenos frente a los 6.021 que lo hicieron el año pasado. Son 319 menos, pero también hay que tener en cuenta que este año han procesionado solo 27 cofradías, mientras que el año anterior lo hicieron 32. Al menos pudieron salir a la calle, que diera tiempo al menos de contar esos nazarenos. Si comparamos solo a las cofradías que han tenido la fortuna de salir en estos dos últimos años, pues vemos que hemos pasado de 5.014 a 5.111 nazarenos. O sea, hay un aumento del 2%, más o menos. No sé cómo lo veis, porque se hablaba mucho y se ha estado hablando mucho en estos últimos años de bueno, si la crisis podía afectar, no sé qué, pero bueno, los datos que tenemos aquí apuntan a que hay una tendencia mantenida a lo largo del tiempo de un ligero crecimiento. Además, es un poco generalizado, salvo algunas excepciones que decrecen sus cortejos, pero lo normal es que los cortejos se vayan incrementando. ¿Qué os parece? Yo creo que hay que tener en cuenta el momento en que estamos, en que nos toca vivir, ¿no? El momento social y económico. Hay quien decía que al principio de esta crisis que iba a afectar en nuestros cortejos por aquello de la papeleta de sitio, de las túnicas nuevas a realizar, pero ni mucho menos, todo lo contrario, como hemos visto y como nuestro amigo Daniel Carretero también nos ofrece todos los años, el movimiento es ascendente siempre, ¿verdad? Pero no solo lo contemplamos en los cortejos, con lo cual nos felicitamos, yo el primero, ¿no? Me encanta ver un buen cortejo nutrido, ¿no? Lo vemos también en las cuadrillas de costaleros, donde hay cofradías que antiguamente pasaban fatiguitas y a Dios gracias tienen no una sino dos cuadrillas de costaleros.
Incluso se puede ver, por supuesto, en los cultos o en la misa diaria o en las visitas a los horarios en este Jueves Santo, como comentaba el obispo, ¿no? Y comentamos los compañeros de COPE, de cuánto y la afluencia a visitas del monumento a los horarios del Jueves Santo. Yo creo que esto no está nada inventado bajo este sol que nos alumbra. Yo creo que el momento de crisis económica y de crisis de valores no hace sino crecer la religiosidad popular y hace crecer la fe, con lo cual el hombre está, digamos, más, se ve más indefenso ante todo lo que está cayendo y se acerca mucho más a Dios. Y esto no es nuevo, esto la historia lo viene demostrando. En grandes épocas de catástrofes, de epidemias o de crisis económica, es cuando más empuje devocional ha habido en la ciudad, no solo aquí, sino en toda España, claro. Entonces, estamos viviendo los momentos que estamos viviendo y con lo cual esta es la consecuencia, la única lectura positiva que yo veo a este momento de crisis, que el hombre vuelve a pegarse a Dios y vuelve a pegarse a la fe, porque es lo único que le queda, ¿eh? La fe y la esperanza, ¿eh? Si no, ¿a qué se agarra el hombre hoy en día? ¿A las promesas electorales? ¿A las promesas de los políticos? No, mire usted, se agarra al único que manda, que es el que está arriba, y se agarra al ancla de la esperanza y se agarra a la fe. Y prueba de ello, pues se traduce en ese aumento de cortejo de nazarenos y ese aumento también a los cultos de la hermandad y ese aumento de cuadrillas de costaleros y ese aumento de personas queriendo ver cofradías en la calle, porque a pesar del mal tiempo que hemos tenido en esta Semana Santa, han sido muchas y numerosas las personas que estaban ansiosos por ver lo poquito o lo mucho que nos ha dado ver este año la Semana Santa. Yo creo, de todas formas, bueno, otro apunte, yo en la Hermandad de la Coronación, que es la que conozco muy de cerca, la verdad que he podido ver el incremento de nazarenos, sobre todo, bueno, en estos últimos 5 años, ¿no?, que es lo que venían, hemos tenido la suerte también de no tenernos que quedar en casa ninguno de estos últimos 5 años, y de ir creciendo año a año. Tal vez uno de los datos por el que hemos crecido este último año ha sido por la creación de la cuota única, o sea, tener la papeleta de sitio unida dentro de lo que es el año, el recibo del año. ¿Para qué? Pues para no gravar a los hermanos que son los que están vistiendo su túnica, que no sean los que tengan que soportar el peso de la salida de la cofradía en la calle, ¿eh? Uh-huh. Vamos a dar, comentaba lo de los 5 años, porque ya son 5 los años en los que Daniel Carretero ha hecho ese estudio, desde el año 2009 hasta este 2013, y hay algunos datos que son interesantes, sobre todo en lo que es evolución positiva de determinadas cofradías. Por ejemplo, tenemos que en este periodo la Borriquita ha ganado 44 nazarenos, las Angustias ha ganado 34, la Hermandad de la Paz de Fátima 49, la Hermandad de la Paz de Fátima que en 2009 todavía salía el Sábado de Pasión, ahora ya es en el Lunes Santo. Tenemos a la Hermandad de la Cena, que ha crecido en 31 nazarenos. La Hermandad de la Clemencia, que suma 48 nazarenos más. Son pequeños crecimientos, pero que al final, cuando se cumple un periodo de 5 años, resulta significativo. La Veracruz, 58, quizás el dato más destacado. La Hermandad de las Viñas, que ha incrementado en 46 nazarenos su cortejo. Y la Hermandad de la Aspiración, que ha sumado en estos 5 años, insistimos, 51 nazarenos más. Son datos que bueno, son curiosos para la gente que nos gusta mirar un poquito los números. Y por el contrario, no se ven casos especialmente llamativos de hermandades que hayan perdido muchos nazarenos. Tenemos todavía hermandades que no alcanzan, bueno, que están en unos números mínimos, pero que al menos se van manteniendo dentro de lo poco. Y un último dato, este año se incorporaba a la Hermandad de Pasión y en su primer año ha sacado 90 nazarenos, que es significativo. Buen número. Es un número importante. El último precedente de hermandad que sacó nazarenos creo que fue la Humildad y Paciencia, ¿no? Así es. Y creo que arrancó el primer año con 40 o 50 y 50 y pocos nazarenos, 56 aproximadamente. Este año creo que llegaba sobre los 80, que ¿no? Hay que destacar la 80. Túnica tan bonita que tienen los hermanos de Pasión, ¿eh? Yo creo que eso hace, incluso habría hermandades en Jerez que podrían revisar un poco sus hábitos para mejorarlo, porque me parece que también hace, ¿no? Son pequeños detalles, pero a los que nos gustan estas cosas, una túnica bonita te atrae mucho más para realizar una estación de penitencia que no otras cosas que se pueden estar viendo. Perfecto, pues lo dejamos ahí, nos vamos ahora a publicidad y enseguida volvemos ya con el último tramo del programa de hoy. We'll be right back.
Iniciamos ya el último tramo de nuestro programa de hoy y bueno, no queríamos dejar pasar por alto la oportunidad. Bueno, en estos últimos días se han escuchado balances de la Semana Santa de todo tipo e incluso también las diferentes fuerzas políticas han entrado, han participado en el debate. Y llamaba la atención, por ejemplo, que grupos como PSOE o Foro Ciudadano pidieran ahora que, bueno, que el Ayuntamiento no dejara en manos de las cofradías lo que es la organización de la Semana Santa. No sé si esto contradice un poquito la idea anterior de que eran las hermandades las que debían de asumir todo esto. No sé, Orlando, Alejandro, ¿cómo lo veis? Esto es que cada uno quiere llevar a su terreno el tema. Es que ni más ni menos, vamos. Es que se está viendo blanco y en botella. No sé lo que opinas tú, por ejemplo. Antes se estaba buscando una autosubvención de las propias hermandades por medio de su carrera oficial. Además, lo que a mí me parece un poco simpático es que como que quieran tildar a las cofradías de que no somos mayores de edad, ¿no? Para no dedicarnos a estas cosas, ¿no? Lo que no se puede vender un día decir una cosa y a la legislatura siguiente estar vendiendo la siguiente, ¿no? Me parece muy poco respetuoso con los cofrades de Jerez, que lo que hacemos es colaborar mucho y gratuitamente, y ya no solo en la semana de Semana Santa, sino durante todo un año haciendo mil tipos de actividades, ¿no? Ya no solo las caritativas, que son las que parece que siempre hay que sacar, ¿no? Las mil acciones asistenciales de compañía y de presencia allí en nuestros barrios de las hermandades de Jerez, ¿no? Y creo que Jerez y el Ayuntamiento y todas las corporaciones políticas merecen un respeto mínimo a estas instituciones. Hombre, porque una de las cosas que llamaba la atención, por ejemplo, en la anterior legislatura, no sé, nos vendieron un poco desde el gobierno local. Yo recuerdo al delegado entonces de infraestructura, Antonio Fernández Ortega, que cifró en unos 300.000 euros el coste que al Ayuntamiento le suponía lo que era un poco el montaje de la carrera oficial y demás. Y precisamente su compañera entonces de gobierno, hoy portavoz del Grupo Socialista, Miriam Alconchel, dijo hace unos días que en la legislatura anterior no le suponía ningún coste al Ayuntamiento. Entonces no sé con qué, a qué nos atenemos, a qué nos quedamos. Aquí es que, vuelvo a repetirlo, queremos llevar el tema a nuestro terreno y ganar entero en ese sentido. Es que tú no puedes decir ahí una cosa y ahora otra. ¿Por qué? Sí, porque a ti te conviene, tú quieres llevarte, tú te quieres poner tu pin, como se puede decir francamente. Sí, pero yo creo que eso, que es un poco escandaloso y más en los días que vivimos, hablar de que entonces se gastaba ese dinero en el montaje de cofradías cuando se ha demostrado que no era así, ¿no? Tal vez había que hacer un poco balance y autocrítica de saber realmente si es así o ahí se estaban metiendo otras partidas o otros intereses, los cuales no eran pintura roja y material para que se pagaran horas extras a unos operarios municipales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco, para mi punto de ver, un poco vergonzante que se quiera hacer caja a raíz de las cofradías en la calle que pasen o no por este punto, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, respeto con las cofradías, creo que somos bastante mayor de edad y así lo demostramos, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tal vez los políticos serían los primeros que tendrían también que dar ese testimonio, ¿no?, y más hoy en día. Luego hay otra cuestión también desde el propio gobierno municipal, el delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, Antonio Real, bueno, hablaba de que había un deseo del Ayuntamiento de que la Semana Santa pasara a convertirse en fiesta de interés turístico internacional. Actualmente es fiesta de interés turístico nacional, sí. Bueno, dar un pasito más. Y yo no sé, eso contrasta un poco con lo que se ha trasladado del propio Ayuntamiento a las hermandades, ¿no? En el sentido de que bueno, no se puede apoyar esto. O sea, de alguna forma se deja a las hermandades que organicen esto y, por otra parte, se quiere que sea fiesta de interés turístico internacional, cuando a las hermandades básicamente le da igual que sea de interés turístico nacional, internacional o comarcal. Hombre, sí. Se como casa una cosa con la otra. Si bien es cierto que cuanto mayor auge se le dé por el tema de promoción turístico, mayor repercusión tendrá, y yo creo que sí es evidente hasta cierto punto, por lo menos a mí me parece observar que cada día encontramos, se habla en muchos otros foros, ¿no?, que hay más silencio, un poco más de más respeto en la calle, tal vez porque los jerezanos que realmente no les gusta la Semana Santa no están viniendo al centro a verla, y porque precisamente la gente que está viniendo de fuera, muchos turistas y visitantes que vienen a ver nuestras cofradías, saben estar en el sitio y saben que lo primero que tienen que hacer es, por respeto, mantenerse en silencio
y entonces, bueno, me parece que es algo positivo, ¿no? Yo creo que de todas formas, bueno, las cofradías hoy en día, desgraciadamente, al tiempo también que hemos pasado de tiempo de lluvia, días malos, y que hoy en día, la verdad, la mayoría de reservas y demás, me toca por el tema profesional mío, se hacen casi de un día para otro, ¿no? Hoy en día nos metemos por internet y reservamos hotel, ¿no? Si sabemos que va a hacer mal tiempo, pues todos esos turistas que seguramente hubieran venido, pues se han perdido, ¿no? Desgraciadamente, ante eso, pues solo necesitamos que sea el dios astro, el sol, el que brille, ¿no? Que tanto pedimos las cofradías que nos acompañen siempre en Semana Santa, ¿eh? Y que pues también hace tanto bien para la ciudad, ¿no? Vamos a ir cambiando un poquito de tema, y ahora que Orlando, y eres profesional del tema turístico, comentaba lo de la reserva, y ya se está moviendo el tema de reservas de hoteles para el fin de semana del 20-21 de abril, coincidiendo con el Vía Lucis Mariano. Pues así es, voy hablándolo con el compañero, el jefe de reserva de allí, del Hotel Cherry Park, así me lo comentaba, que sí estaba viendo ya movimiento de personas que están interesándose por ese fin de semana del sábado 20, en estancias. Además, bueno, también me parece haber escuchado incluso que el presidente ha comentado que si el sábado, por mor del agua, no se pudiera celebrar, tal vez se podría incluso celebrar el domingo por la mañana, lo cual es un acierto, ¿no? Porque todas esas personas que vengan desde fuera, de lejos, pues quieren hacer noche, querrán pernoctar en los hoteles, en todos los hoteles, ¿no? En el número de camas que tiene hoy en día Jerez, y lo cual eso es bueno, ¿no? Porque una vez más las cofradías volverán a generar riqueza gracias a su patrimonio y a su riqueza cultural, ¿no? Ha iniciado el Consejo en esta semana una tournée, digámoslo así, de presentaciones del Vía Lucis por distintos rincones de Andalucía. Mañana lo presentan precisamente en la sede del Consejo General de Cofradías de Sevilla, en la calle San Gregorio. Vamos a ir comentando un poquito al hilo del Vía Lucis, bueno, para que ustedes sepan un poco lo que nos vamos a encontrar de aquí a nada, de aquí a una semana. Vamos a ir pinchando imágenes de esas, para comentar un poco las diferentes estaciones. Aquí tenemos la imagen de, bueno, María Santísima de la Concepción coronada, que será base de la primera estación, donde se representa el misterio de la Inmaculada Concepción. Alejandro, ¿qué sabemos? ¿Cómo va a trascender, cómo va a procesionar la Virgen de la Concepción? Pues mira, fundamentalmente la imagen de la Virgen de la Concepción da la casualidad de que el próximo domingo, este domingo 14, este domingo ya, cumple el 50 aniversario de su primera salida a la calle. Entonces ellos van a realizar, evidentemente, las cofradías que más lejanas tienen su sede, su templo, van a realizarse en dos traslados hacia el centro, que son tres exactamente. La de Hermandad de las Viñas, que viene a Capuchinos con la imagen de la Virgen de la Concepción, y hablaremos también de Salud y Esperanza, que viene a San Juan de Letrán, y María Auxiliadora Montero. O sea, tenemos ya este domingo la Virgen de la Concepción en la calle, que saldrá a eso de las 12. A eso de las 12 de la mañana saldrá de la parroquia de las Viñas hacia el convento de Capuchinos. Hacia el convento de Capuchinos, donde va a permanecer hasta el sábado que viene. Exacto, con acompañamiento musical de la banda de música Fernando Guerrero de los Palacios. Y la Virgen irá portada en el paso del Jesús cautivo de Chipiona. Eso, porque ahí hay muchas curiosidades, muchas imágenes que van a salir en pasos que no son habituales, etcétera, etcétera. La Virgen de la Concepción, que tenemos entendido que va a estar también de besamanos tres días en el convento de Capuchino, una imagen, bueno, pues bastante curiosa, que, bueno, no se ha visto antes. Vamos a pasar a la segunda. El vínculo franciscano que tiene, creo que es la primera cofradía en Jerez, ¿no? Que tuvo. Pasamos, aquí tenemos a la imagen de Nuestra Señora de Loreto, que representará la segunda estación, la Natividad de Nuestra Señora. Hermandad de Loreto, que procesionará en su paso de salida. Exacto. Pero con cambios significativos respecto a lo que suele ser habitual un Viernes Santo. Por ejemplo, cambio, no lleva la cruz con sudario. Exactamente, cambios significativos que, bueno, la hermandad celosamente también se está guardando un poco para todas las hermandades, aunque sabemos de muchos muchos datos. Están guardando datos, muchas cositas, habrá muchas sorpresas. Habrá muchas sorpresas. Vamos a ir viendo poco a poco. Exactamente, y con acompañamiento musical del Orfeón Portuense. No lleva banda, sino un coro. Eso es curioso. El Viernes Santo, bueno, cuando la lluvia lo permite, estamos acostumbrados en estos últimos años a verla procesionar con un trío de capillas. En esta ocasión lo vamos a ver con el Orfeón Portuense. Bueno, una imagen también bastante llamativa. Vamos avanzando. Tercera estación, la Virgen de Salud Esperanza de la Hermandad de la Clemencia. Exactamente. Representa el misterio de la Anunciación del Ángel a María. Exacto. Traslada también este domingo, ¿no? Exactamente, a partir de las 12 de la mañana, después de la misa de 11 en la parroquia de San Benito, hasta San Juan de Letrán, de donde va a hacer su salida en el Vía Lucis. La imagen será portada
Bueno, es una especie de collage que se ha hecho desde la hermandad. La mesa del futuro paso de palio. El futuro paso de palio. Está ya, la tenemos ya en la hermandad de la Clemencia, y se han utilizado los respiraderos del bordado paso de Fernando Calero. Exactamente, con algunas cartelas, los candelabros y una peana, que por cierto os recomiendo que no perdáis detalles de ella, porque pertenece a la hermandad de la Veracruz de Arcos. Es el paso, bueno, sirve como peana, pero son las andas de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de la Cruz de Arcos del siglo XVIII, de estilo rococó. Es el misterio de la Anunciación del Ángel a María. Exactamente. ¿Va la Virgen sola? ¿Va con Ángel? Sorpresa. Sorpresa. El acompañamiento musical de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras desde la Plaza del Santo Ángel. Llamativo también la banda, una formación musical sevillana de primer nivel. Nos vamos, nos marchamos, seguimos avanzando a la cuarta estación. Aquí tenemos a la Virgen del Rosario del Beaterio. La Virgen del Rosario del Beaterio que realizará. Se representa aquí la estación, la visita de la Virgen a Santa Isabel. Exactamente. Realizará su salida en su paso y, bueno, saldrá de la Santa Iglesia Catedral y, bueno, por ver el acompañamiento musical que va a llevar un acompañamiento diferente a la ida y otro a la vuelta. El de la ida será el del coro campanillero Amigos de la Navidad de la Hermandad del Cerro del Águila, y el de la vuelta el acompañamiento musical que normalmente lleva la Asociación Musical San José Artesano. Vamos a la quinta estación, protagonizada por la Virgen de Consolación, la copatrona de Jerez. Jesús nace en Belén. El traslado va a estar a cargo del Colegio de Abogados, de la que es patrona, y lo que no sabemos si será finalmente la imagen que se venera en el convento de Santo Domingo, eso está ahí en el aire, o si será la réplica que posee el Colegio de Abogados. Exactamente. Le va a acompañar la banda municipal de Rota. Y ella era portada en el paso de Nuestra Señora Rosario del Montañés. Sexta estación, una de las más llamativas sin duda, la Adoración de los Magos. Algo que también va, bueno, se pretende que sea algo muy curioso, irá portada en el paso del Sagrado Descendimiento. Tenemos entendido que va a salir desde la Victoria. Y bueno, las imágenes de la Basílica del Carmen. Y la restauración de las imágenes, por cierto, está siendo arreglada por José Carlos Gutiérrez para poder procesionar. Irán acompañada musicalmente por la banda de cornetas y tambores Caridad y Amor. Séptima estación, presentación de Jesús en el pueblo, encarnada por la Virgen del Dulce Nombre, de la Hermandad de la Buena Muerte. Imagen curiosísima la que vamos a ver, porque vamos a ver la imagen del Dulce Nombre de la Virgen en el paso de Jesús del Prendimiento, con un misterio representando, prácticamente es eso. El acompañamiento musical de la agrupación musical Virgen de Refugio. Va a estar muy curioso, muy curioso. Ahí habrá sorpresa también de los cofrades. Octava estación, Jesús perdido es hallado en el templo, protagonizada por Santa María de la Paz y Concordia de la Hermandad de la Sagrada Cena. Ahí estamos viendo las imágenes. Imagen gloriosa que irá portada en su paso. Las caídas antiguas de orfebrería. Exactamente, tal como la vimos en el Corpus del pasado año y, bueno, haciendo gala de esa recuperación que tiene la Hermandad de la Cena de volverla a sacar a la calle. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música Nuestro Padre Jesús Nazareno de Rota. Pasamos a la novena estación, en familia, en Nazaret, encarnada por la Virgen del Buen Suceso que se venera en la Iglesia de la Santísima Trinidad. Exactamente. La Hermandad de las Llagas es la que finalmente ya se ha encargado de realizar este traslado. Y bueno, el acompañamiento musical no lo habían confirmado hasta hoy, pero lo que sí sabemos es que la Virgen irá portada en el paso del Sagrado Corazón de Jesús del Puerto de Santa María, con quien tiene la Hermandad de las Llagas vínculo, el apostolado. La décima estación, María interviene en la boda de Caná. Ahí está la imagen de María Auxiliadora de Monte Alto, donde de alguna forma se va a reunir toda la familia salesiana de Jerez. Exactamente, irá portada en su paso. Su paso habitual de salida del mes de mayo y le va a acompañar la Asociación Filarmónica Ciudad de Colín, que ya lo viene haciendo desde el pasado año. Uh-huh. Décimo primera estación, María Madre de los Hombres. Ahí está la imagen de la Virgen de las Angustias. Otra de las imágenes curiosas que nos va a dejar este Vía Lucis. Y ojito que también va a dar que hablar y sobre todo para bien, porque va a resultar, como tú dices, curioso ver a la imagen con ligeros cambios. Igualmente sin la cruz con sudario. Eso sí lo podemos adelantar, sí. Y acompañada musicalmente por la banda de música de Nuestra Señora Palomares de Trebujena, que ya te lo puedo decir, que va a interpretar Al pie de la cruz. Ajá. De don Germán, una alegría. Vuelve la música después de muchísimos años
a la trasera del repertorio muy adecuado del paso de la Virgen de las Angustias. Un repertorio muy adecuado. Décimo segunda estación, la resurrección de Jesús. Y esta va a estar encarnada, protagonizada por la Virgen de la Luz, de la Hermandad del Resucitado, precisamente. Exactamente. Irá portada en el paso del Señor Resucitado, con, no recuerdo bien, hay una peana en la que va a ser portada también, en la que va a ser trasladada en ese paso, y el acompañamiento musical será a cargo de la Agrupación Musical San Juan. Y las dos últimas estaciones son, si las de malo son, las dos últimas son de auténtica categoría. Decimotercera estación, la Avenida del Espíritu Santo, María Santísima de los Remedios. Un auténtico lujazo, porque ver a la Virgen de los Remedios sola, como es en la calle, además va a ir portada en el paso de lo que es la Mesa del Palio de la Esperanza de San Francisco, de la Hermandad de las Cinco Llagas, y bueno, volver a verla en la calle sola, con todo el poder que tiene esta imagen, pues, ¿qué decir más? La banda de música Agripino Lozano, creo, ¿no? Exactamente, la asociación musical Maestro Agripino Lozano de San Fernando. Y no puede haber un cierre mejor ya. Decimocuarta estación, la Asunción de María al Cielo, pues ahí está, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, que va a ser el culmen, el punto álgido a este Vía Lucis, y que irá portada, evidentemente, en su paso. Y bueno, algo destacable, que va a volver por Carpintería Baja, eso sí lo podemos decir. Va a ser acompañada, en este caso, como coincide con el sábado de Feria de Sevilla. Hay todos en Sevilla. Exactamente. Maestro Tejera. Y viene la banda de música Maestro Dueñas, que tiene un nivelazo también, de nuestro amigo Javier Alonso. Perfecto, pues ahí estamos ya. Comienza con una coronada y termina con la primera coronada. La lástima es que no puede estar la Virgen de la Merced. Bueno, todos sabemos un poquito, había intención de la comunidad mercedaria de que participara, pero bueno, el estado de conservación pues no aconseja, no aconseja ir más allá de lo que es la salida del mes extremo. Pero en fin, un par de apuntes para cerrar. Tenemos este jueves una mesa redonda donde va a participar Orlando Lucena, evocando un poco la magna de la procesión jubilar del año 2000. Eso es, dentro de los actos que ha organizado el Consejo dentro del 75 aniversario de la creación de este organismo. Y bueno, tendré la suerte de volver a encontrarme con compañeros de aquel Consejo del ETE, como Eduardo y Manolo Serrano. Creo que asiste también Martín Gómez. Y bueno, pues hablaremos largo y tendido sobre la magna y bueno, pues... Y Antonio Rodríguez Liaño, que también tiene mucho que contar sobre aquello. Bueno, sí, hombre, claro que sí. Esto es en el Salón de Actos de la Escuela de San José, creo. Así es, a las 9 de la noche el jueves. Pues una mesa redonda que se enmarca en los actos del 75 aniversario fundacional de la Unión de Hermandades y que promete muchos apuntes interesantes. Y un último apunte. Este próximo viernes se presentan los actos finales de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza a las 9 de la noche en la Casa de la Hermandad de la Hiedra. Nos vamos ya porque no tenemos tiempo para más. Vamos a estar aquí, vamos a seguir. El martes próximo estaremos aquí acompañándoles de nuevo. Seguramente dedicaremos el programa a lo que es el Vía Luz y ya los últimos detalles, lo que se vaya trascendiendo a pocos días ya de ese 20 de abril que estamos esperando. Pero tenemos un último apunte, ¿no, Alejandro? Exactamente, hemos cambiado... ¿Con qué nos vamos? No tenemos ya concierto, ya no tenemos estrenos de marcha, hemos cambiado el apunte musical, carteles, pero sí tenemos evocaciones de la Semana Santa. Exactamente, porque nos vamos a quedar con unas magníficas imágenes que nuestro amigo Rafa y compañero nos trae del paso de la Hermandad de Humildad Paciencia por las calles Barja y San Pablo, este pasado sábado de Pasión. Pues disfrútenlo, ahí los dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros estaremos aquí el próximo martes a las 9 de la noche.
echarle menos.